La verdad que tenemos muchas novedades. Hemos viajado a Buenos Aires la semana pasada. Nos han transmitido todas las nuevas novedades y las resoluciones que fueron saliendo para los nuevos programas. La verdad que ahora va a ser más dinámico todo lo que respecta a los programas del Ministerio de Trabajo. Nosotros teníamos antes dos programas que era de iniciación dentro de la gerencia. Ahora se suprimen esos dos programas y ahora directamente todo lo que sea formación profesional y de empleabilidad van directamente a los cursos que tienen que hacer de contraprestación y por lo tanto va a ser mucho más rápido. Hay nuevos montos, tanto para las cooperativas, trabajo autogestionado, construir empleo, el entrenamiento para el trabajo. Tienen un incremento ahora de la tarifa del canon que se paga mensualmente, así que es muy importante. Sí. ¿Cuál sería el objetivo este año? El Si es que se acerca la semana. objetivo de este año es dar más respuesta inmediata a la gente con los programas que se realicen en forma inmediata, no esperar tanto tiempo para la realización de algunos programas, realizar y ejecutar los programas en forma inmediata. Ese es el objetivo principal, dar respuesta a la gente en forma inmediata. La verdad que ahora los pasos a seguir son menos engorrosos, digamos, pero la verdad que se dio un ajuste a los programas y por lo tanto es muy beneficioso. Nosotros vemos que estos programas van a ser ahora rápidos y la verdad que con los montos nuevos y en cuanto a las resoluciones que han salido ahora el 5 de enero, da más agilidad a todos los programas. ¿Cuál fue el impacto que han tenido? Hubo este cambio el año pasado ya, ¿no? En la gestión con la presidencia de Macri, el impacto que han tenido en el interior con este cambio. Para nosotros el impacto fue muy importante, la verdad que la gente necesita de muchos programas del ministerio, la verdad que con este cambio de gobierno y con, como dice el presidente, el estar el mano a mano con la gente, uno pudo determinar todas las demandas que tenía y la verdad que se le está reconociendo y se le está ayudando a la gente en cuanto a todas sus inquietudes, ¿sí? Pero el primer impacto que nosotros notamos era que la gente no sabía de todos los programas que existían, ¿cierto? Y eso es lo que siempre nos decía el presidente, de que estemos el mano a mano con el vecino para saber cuáles son sus inquietudes y cuáles son las cuestiones que podemos resolverla, darle respuesta inmediata, ¿sí? Y bueno, eso es fundamental, ahí te enterás un montón de cosas. La verdad que hay gente que está muy desamparada y bueno, con estas cuestiones, como la semana pasada que estuvimos inaugurando la sede del ANSES, que participamos nosotros en la inauguración, para nosotros es muy importante. Nosotros también vamos a tener una oficina de empleo en la localidad de Juárez, que no va a estar en la intendencia, es para no mezclar. Y creo que estamos con el convenio, hemos hablado con el director general del ANSES, que nos va a facilitar un lugar en el ANSES y va a consistir en tener dos personas, de las cuales una también va a ser hermano origen, así que es muy importante para nosotros y ya estamos trabajando en eso, así que dentro de poco estaríamos con esa inauguración también de la oficina de empleo en Juárez. ¿Algo más, señor, que mencionar? Y sí, lo que podemos decir es que vamos a tratar de llegar, nos dieron la facilidad de llegar a todos los rincones de la provincia, tengamos o no la oficina de empleo activa. Por lo tanto, las cargas van a ser en forma inmediata ahora en todo el territorio de la provincia de Formosa.